Dime tu nombre y después cuando practica tenis de mesa. Mi nombre es Jaime Galeano, practico tenis de mesa desde los 6 años de edad. Bueno, yo empecé a jugar tenis de mesa mediante a un curso de verano con un entrenador, Mauricio Cobar. Entrenaba de las mañanas de 9 a 12 de la mañana. Para mí lo atractivo del tenis de mesa es sus puntos y la coordinación de piernas y la mentalidad que se necesita para poder jugar este deporte. Sí, tengo muchos recuerdos, pero tengo un poco más positivos, pero unos negativos podrían ser perder una final en un centroamericano infantil. Iba ganando, lastimosamente perdí por mi falta de concentración. Mi técnica favorita de tenis de mesa es mi derecha, explosiva. ¿Por qué? Porque cuando tercera bola, yo tiro y me meto a la mesa para poder ganar el punto. Aparte de practicar el tenis de mesa, también practico el béisbol, ya que es un deporte también que se necesita mucha disciplina y concentración. Antes de jugar un partido, yo lo que hago es mentalizarme y la concentración es lo más importante, ¿verdad? La coordinación, que voy a coordinar todos mis movimientos antes de un punto para poder jugar. Cuando yo estoy practicando, tengo que estar concentrado para que la cantidad de puntos me puedan entrar más fácilmente, porque si yo estoy pensando en algo más que no sea en tenis de mesa, yo no voy a estar concentrado y visualizándome para poder ganar los demás puntos. Bueno, ¿qué pienso lograr en selección nacional? Bueno, ahorita tengo una meta el 23 de este mes, clasificarme a los Juegos Panamericanos Lima, Perú, que el clasificatorio va a ser en Guatemala. Poder ganar. Sí, meta futura es participar en el Mundial y jugar los Tokio 2020. Bueno, el tenis de mesa en El Salvador es un proyecto que se ha visto con masificación desde hace mucho tiempo. Yo quisiera ver al tenis de mesa de El Salvador en los mejores puestos de Latinoamérica, no de Centroamérica, de Latinoamérica, y que el tenis de mesa llegue a todos los departamentos del país y que la gente conozca este lindo deporte. Ok, gracias.